Muy bien, ya se dieron una idea de cómo se acompaña este bello tema. Ahora pues vamos con la explicación. Es muy bonito el tema. Vamos a iniciar con un sintetizador que es demasiado rápido como se debe de tocar. Ay, ni siquiera yo puedo, es cuestión de mucha práctica y también les aconsejo que vean ejercicios de manos para que puedan dominar este sintetizador. Y bueno, pues vamos a iniciar. Estamos en esta escala. Okay, no creo que se aprecie más acá. Lo voy a hacer aquí. Estamos en esta escala. Y vamos a partir de esta manera. Primero con estas tres notas. Y vamos a regresar hasta aquí. ¿Ok? Entonces partimos así. Regresamos. Una vez terminado en si bemol, regresamos ahora a sol. Volvemos a regresar. Y nos pasamos ahora a do. Después a re bemol. Regresamos a do. Te regresamos a si bemol. Volvemos a do y ahí empieza lo rápido. ¿Ok? Terminamos ahí. Entonces vamos a ir subiendo. Y ahí terminamos. ¿Ok? Como les digo, es cuestión de práctica porque ese sintetizador lo vamos a usar cuando acabemos en el coro. Entra de volada y tú no se queda, ay, güey. O sea, se queda así pasmado. Pero así es muy rápido. Está. Si lo van a tocar con alguien, pues dígale por favor que tenga paciencia si no le sale así rápido, ¿ok? Muy bien, ahora sí. Pues vámonos con la melodía de la introducción. Ahí es donde entra la melodía, la guitarra y como una especie de strings, de violines, que van a estar haciendo lo siguiente. Quiero que escuchen cómo es la melodía. Muy bien, espero que la hayan escuchado. Va de nuevo. ¿Ven? Es muy sencillo. Vamos a estar con los siguientes acordes. Con si bemol menor, fa menor, do. Pero este do pues es prácticamente como si fuera un max 7 rápido. Cuando hagamos esto, así, es como un max 7 rápido y se hace natural. Y vamos a terminar fa mayor. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo lento para que aprecien cómo es la melodía. Siempre partimos con la mano izquierda y terminamos con la mano derecha haciendo la melodía. Ok, esa sería la primera, con si bemol menor, ahora nos pasamos a fa menor. Ok, ahora nos pasamos a do max 7. ¿Ven? Aquí lo hice de paso, es como si estuviéramos haciendo aquí esto, pero lo vamos a hacer aquí así. Terminamos en fa mayor y prácticamente se repite. Aquí terminamos con un pequeño ta-da-da. Ese es muy importante. Fa, mi, fa, para hacer lo siguiente. Vamos a terminar ta-da-da. Y cuando terminemos con fa, vamos a tocar la mano de izquierda, fa. Iniciamos los arpegios. El bajo va a ser do, fa, inicia el arpegio, do, fa, do, fa, do, fa, do, inicia el arpegio, ¿ok?
Entonces sería do, fa, do, arpegio. El arpegio sería el siguiente. Sería. Este lo vamos a llevar en el coro. Digo, en el verso, perdón. ¿Ok? Ahí va de nuevo. Una vez más. Y ahora iniciamos con el verso. La, 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 la. La, 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 la. Volvemos a repetir, ok. Bueno, vamos a llevar los siguientes arpegios. Vamos a llevar el arpegio ahora sí que el inicial, que sería el siguiente. No sé si se vea de este lado. Me parece que sí se ve. Vamos a iniciar así. Ok, de esta manera. Ahí va lento. Cuando terminemos el arpegio, vamos a pasar de la mano izquierda a do. Así nada más. ¿Ok? Entonces sería la, 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 la. La, 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 la. Ok, aquí el arpegio que estoy haciendo ya lo habíamos visto en la introducción. Vamos a iniciar así. Cuando terminemos aquí en mi bemol, vamos a tocar en la mano izquierda, así, estas dos notas así. Volvemos a repetir. Na, 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 na. En esta vuelta ya no vamos a tocar do, ahora vamos a tocar lo que es aquí, re bemol, así, estas dos notas. Cuando terminemos el arpegio, entonces sería... otro arpegio diferente, vamos a iniciar lento, ahí va. Terminando ahí, me paso a fa. ¿Ok? Entonces sería la 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 la. De acuerdo que conquistaba. Ahí volvemos otra vez a tocar do, ok, en esa parte. Por primera vez tu piel. Pero fue solo un deseo. Y no te llegó a querer. Ok, aquí, ojo aquí, antes de entrar al coro. Vamos a arpegiar. Y terminamos tocando fa 7. ¿Okay? Para entrar al coro. ¿Okay? Si se dan cuenta, es muy sencillo, no es complicado. Vamos a entrar al coro siguiendo la voz. Na, 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 na. ¿Okay? Vamos a iniciar rematando fa, 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 fa. Sería. Así es, perdón, que añadí unos tiempecitos más, pero es. Ok, va lento. Terminamos ahí y entramos en lo que es este si bemol menor. Enseguida vamos a pasarnos a re bemol menor. La bemol mayor, pero aquí vamos a hacer un adornito. Ok, vamos a ir tan, tan, tan. Ahí va lento.
y enseguida Fa menor. Cuando lleguemos a Fa menor, vamos a hacer otro adorno. ¿Ok? Así. Es opcional, la verdad, ¿eh? Y de ahí nos pasamos otra vez a Si bemol mayor, digo menor, perdón. Adornando igual. Ahí va otra vez. Do. Ahí nos pasamos directamente a Do. Y ahora sí, Fa menor. Adornamos. Lo pasamos a mayor. ¿Ok? Para volver a hacer. ¿Ok? Entonces sería... Lo voy a tararear. Inel, no te llego a querer. Sí. Yo te hice mujer. Perdón ahí. Ese sintetizador y volvemos a entrar a la introducción. Prácticamente volvemos a repetir lo mismo, es prácticamente lo mismo, para no hacer tan largo el video. Y pues, como quiera, va a estar el MIDI ahí completo de la canción. Espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.